A mí me, bueno, yo soy profesor de literatura y además me especializo en poesía de los siglos de oro. Y ahí está Sor Juana, y Sor Juana me daba flojera por la retórica de que está rodeada. Ay, gloria de la literatura mexicana y México, México, México. Siempre me molestaba mucho que envolvieran a Sor Juana en la bandera nacional. No tiene que ver, esa es la. Está aparte, la poesía es una Otra doncella cosa. inmaculada y ajena a nacionalismos. Entonces, cuando yo era estuve unos años en la Universidad de Princeton y me pedían cada vez un curso para estudiantes graduados, un curso monográfico. Dije, voy a aprovechar el tiempo para leer a Sor Juana. Y quedé maravillado. Verdaderamente, como Sor Juana, solo él y su talento. Como dice el biógrafo de Sor Juana, el padre Calleja, que era ella y su talento. Aquí también, solo el profesor y su talento. Bueno, pues un hombre con una formación de esas que ya no se usan, ¿no? Que sabía griego, que sabía latín, que sabía italiano, que sabía francés, portugués, inglés, por supuesto, y que pone al servicio de sus escritos todo ese conocimiento. Siempre estaba trabajando, a lo mejor no le rendía, pero siempre estaba trabajando. Y pues uno se preocupaba de emularlo, ¿no? De estar trabajando siempre. Pues era por su altura y por el modo de vestir, que todavía usaba mucho saco y corbata, el pelo corto, anteojos gruesos de aro oscuro, pues era un personaje imponente, de modo que yo lo veía con muchísimo respeto. Antonio Latorre nació en Autlán, Jalisco, el 25 de julio de 1922. Fue el sexto hijo de una familia de 10 hermanos. Hizo sus estudios básicos en la única institución escolar que había en su pueblo, la Escuela Primaria Superior para Niños. Aprendió a leer solo a muy corta edad y desde entonces jamás dejó la pasión por los libros. En esto coincide con la pequeña Juana Ramírez. Yo conocí a Sor Juana en la escuela primaria, en mi pueblo, a los 11 años, y lo que se me quedó grabado en la cabeza es, primero, que se propuso estudiar y lo que no, cuando no aprendía se cortaba el pelo en castigo. Que yo pensaba, sería para andar a la moda, porque empezaba la moda De cortarse de el pelo. cortarse el pelo. Y la otra fue una reunión con los 40 sabios y que los derrotó a todos. Eso parece bíblico, ¿no? Es una Sí, imagen como un Jesús poco entre bíblica los doctores de del Jesús templo. entre los doctores del templo. Es muy curioso, y que se abstenía de comer queso, las cosas que Que había leído, que lo perjudicaban. hacían a uno tonto, entonces esas cosas las evitaba. Hay que ver, ¿y cómo se enseñó a leer a los 3 años? El pequeño Antonio Alatorre no solo comparte con Juana la lectura precoz, sino también el amor por los libros y por el conocimiento. A los 6 años de edad, cuando sus papás iban a Guadalajara y volvían con regalitos para todos sus hijos, al pequeño Antonio siempre le traían un libro. Y en la escuela primaria se encargó de hacer el catálogo de los libros de la biblioteca escolar. Esta cercanía precoz con los libros y la lectura es otra afinidad con la décima musa. Como sube en piramidal punta al cielo la ambiciosa llama ardiente, así la humanamente su figura trasunta y a la causa primera siempre aspira. Pero el centro de su vida, para Sor Juana también, era
saber. Saber todo lo posible. La pasión por el conocimiento. La pasión por lo que ella llama el estudio, o sea, la lectura. Si de allí sale escritura o algo así, eso es lo de menos. Si le piden versos, ella los hace, pero ella está siempre, digamos, adquiriendo libros. Los que la conocen le están regalando libros. En 1934, el papá de Antonio Alatorre cayó en la ruina económica, debido a la gran crisis mundial que sacudió al mundo a fines de los 20. La familia Alatorre buscó acomodar de la mejor manera posible a sus hijos y al pequeño Antonio, que había mostrado, según pensaban, vocación para el sacerdocio, lo inscribieron en la Escuela Apostólica de los Misioneros del Espíritu Santo en Tlalpan, en la Ciudad de México. Lo que él llamó su encierro monástico duró 8 años. Durante mucho tiempo se quejó de su vida en el seminario, porque muy chico tuvo que ir al seminario terminando la primaria para poder seguir estudiando. Pero un día platicando le dije, ay no profesor, pero sus años en el seminario le dieron muchos conocimientos, el latín, el griego, el francés. Me dice, no, sí, todo eso está bien, me dieron el piano. El latín, el francés, el griego te llena un rato, la música llena tu vida. Como sabemos, por razones diferentes, Juana Ramírez no tuvo más opción que la vida conventual. Sor Juana dice, me entré en monja porque siempre tuve una total negación al matrimonio. Eso me parece una razón perfectamente clara. Hay muchas mujeres con una vocación intelectual y que tienen una total negación al matrimonio. Yo he oído mujeres que dicen, yo no me veo lavando pañales de bebé, yo remendando calcetines de un marido. Además, Sor Juana era muy consciente de su, digamos, de su categoría intelectual, no iba a encontrar un compañero adecuado. Entréme religiosa, porque aunque conocía que tenía el Estado cosas, muchas repugnantes a mi genio, con todo, para la total negación que tenía al matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir. Y en el convento, proseguí, digo, a la estudiosa tarea de leer y más leer, de estudiar y más estudiar, sin más maestro que los mismos libros. A esa misma tarea se abocó Antonio Alatorre, a la lectura apasionada de aquellos libros que toleraba el ámbito escolar eclesiástico. Negado por completo a la vida religiosa, comenzó su vida independiente en Guadalajara, donde además de trabajar, consiguió un certificado de secundaria apócrifo que le permitió terminar la preparatoria e iniciar sus estudios de derecho. No aspiraba a ser abogado, pero era la única carrera relacionada con las letras. En aquellos años, Antonio Alatorre no tenía un centro de interés. Su curiosidad intelectual lo conducía por los más diversos caminos de la lectura y del conocimiento. Ella leyó un libro de teoría musical de un italiano que se llama Cerone, pero que publicó su libro en español. Entonces había adquirido conocimientos de teoría musical, sabía discurrir sobre eso. De la misma manera, había por ahí un libro, había dos libros sobre el arte de manejar la espada. Esos libros que traen diagramas con ángulos, con los distintos sables y espadas. Todo eso le había interesado, ¿por qué no? El padre Calleja menciona eso como particularidad. Una monja enseñándose a manejar la espada. No, no enseñándose, aprendiendo algo. Aprendiendo movimientos, los nombres, el mandoble, el no sé cuánto, ¿verdad? Todo le interesaba. Constantemente está dando ejemplos de teología, también le interesaba la teología, le interesaba todo lo posible. Por eso, un nuevo libro que le, me imagino, si Sor Juana viviera en nuestro tiempo, lo voraz lectora, y estaría metida en todo, en los avances de la biología, en los avances de la astronomía. Así era Sor Juana, interesada en todo. Al terminar su primer año de estudios en Derecho, Antonio Alatorre era un pedazo de barro blando, listo para ser moldeado por un alfarero. Y el alfarero fue Juan José Arreola, quien llegó a la vida de Antonio Alatorre para darle un curso definitivo.
Desde entonces, todo su tiempo y todas sus energías fueron para la literatura. Y trabajaba mucho con Juan José Arreola. En las tardes venía Arreola para acá y supongo que al pie de la letra, Antonio Latorre le enmendaba la plana. O sea, le quitaba las preposiciones o los adjetivos que le sobraban, yo no sé. Pero el hecho es que parece que Latorre recomendó a Arreola para que fuera corrector de estilo del Fondo de Cultura Económica. Otro encuentro vital se da cuando conoce al estudiante Margit Frenk, con quien compartirá su vida por 25 años. Una vida que tenía en común gustos literarios y aficiones académicas y laborales, e incluso la pasión musical. Teníamos un grupo pionero en México de aficionados y cantábamos canciones del Renacimiento español, canciones polifónicas, en la casa, ¿no? Con un grupito. Y luego Juan José Arreola nos lanzó a las tablas en El Caballito, en el primer programa de poesía en voz alta. Y esas actuaciones en público fueron bastante numerosas. Aparecíamos con unos trajes bellísimos que nos hizo Héctor Javier. Y pues cantábamos a capela. Él con Margit Frenk, su hermano y dos personas más formaron un pequeño coro que se llamaba Grupo Alatorre. Se dedicaban a cantar canciones renacentistas españolas. Era un coro de primera, en donde la voz de Antonio, que era voz de tenor, siempre resaltaba. Y además resaltaba el gusto con que estaba cantando. Seguramente entre él y Margit explicaban cómo había, por ejemplo, que pronunciar el villancico del siglo XVI, cómo había que solfearlo y, naturalmente, cómo leer la partitura. He hablado de la biblioteca como la razón de ser de Sor Juana, pero hay el otro elemento, que es el amor. El amor que no había conocido. Cuando estaba en el mundo, lo conoció estando siendo en el mundo. Monja, pero... Y fue el amor a la condesa de Paredes. Esos versos son auténticos versos de amor. Yo me escribí un artículo en donde no... Hace ya bastante tiempo comenté un poema erótico, muy erótico de Sor Juana, que es un retrato de la condesa. ¿Puedo yo dejar de amarte si tan divina te advierto? ¿Hay causa sin producir? ¿Hay potencia sin objeto? Pues siendo tú el más hermoso, grande, soberano exceso, que ha visto en círculos tantos el verde torno del tiempo. ¿Para qué mi amor te vio? ¿Por qué mi fe te encarezco cuando es cada prenda tuya firma de mi cautiverio? Octavio Paz, cuando Octavio estaba escribiendo su libro, yo tenía escrito ese, entonces le pedí a Tomás Segovia que le pasara una separata a Octavio. Octavio la leyó con atención y me cita esto y dice: Antonio Latorre se ha atrevido a hablar, a decir lo que nadie había dicho, o sea que todos habían callado eso. Y se explica Sor Juana, digamos, luego viene una palabra, digamos, como que arrojan como una bofetada, lesbiana. En primer lugar, era imposible una reunión carnal, sí, era una entrega espiritual, amorosa, pero de carácter homosexual, era una mujer y mujer, pero son poemas de amor. Entonces, escribí un artículo reuniendo esos textos, se llama María Luisa y Sor Juana. Y que yo sepa, nadie lo ha refutado. Pero será don Daniel Cosío Villegas quien orientará definitivamente la carrera de Antonio Alatorre. Le hace desistir de continuar la carrera de Derecho y le consigue trabajo en el Fondo de Cultura Económica, donde, entre otras labores,
prepara para la imprenta la bibliografía mexicana del siglo XVI de García Iscabalceta. En 1947 llegó al Colegio de México exiliado por el peronismo el notable filólogo argentino Raimundo Lida, quien instaló de inmediato una cátedra en filología y posteriormente el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios. Antonio Latorre se matriculó en 1948 e inició su notable carrera filológica. Antonio decía que su maestro de literatura había sido Arreola, pero sus maestros de lenguas seguramente fueron primero su pueblo, después don Alfonso Reyes y después Raimundo Lida. Una de las tareas más trascendentales que desempeñó el maestro Antonio Latorre en el Colegio de México fue la nueva revista de filología hispánica. La nueva revista fue su obra. Él la recibe, y se dedica a ella con un amor, con un cuidado. Por más de 50 años, él tuvo que ver con la revista. Bueno, primero hay que decir que la revista casi es obra suya, ¿eh? Lo que él hizo para la revista, no solo artículos propios, sino la cantidad de reseñas que escribió, el haber formado la bibliografía que publica la revista, habernos preparado a los estudiantes para que supiéramos hacer reseñas, para que colaboráramos en la elaboración de la bibliografía, todo eso fue obra suya. Tan obra suya que por mucho tiempo realmente escribía poco de lo que le estaba ofreciendo a la revista. De modo que yo creo que ese es un rasgo muy importante que hay que resaltar de lo que nos dejó. Obviamente, el amor de Sor Juana fue correspondido. Fue correspondido, bueno, tibiamente, por una mujer muy de mundo, muy relajada, y mientras que Sor Juana era solito, para ella era el objeto único, mientras que la virreina pues, estaba, vivía en el mundo normal, pero claro que admiraba sobre todo a Sor Juana. Y digamos, fue ella la que dijo, estas cosas vale la pena que las conozca todo el mundo. Y para que las conozca todo el mundo, hay que llevarlas a imprimir a España. Era lo obvio. Si se hubieran impreso, aquí está el fenómeno de la circulación de los libros. Hubiera sido imposible que Sor Juana fuera conocida si se hubieran impreso sus libros aquí. En los años 50, hizo estancias de investigación en las grandes bibliotecas de París, Madrid, Nueva York, Harvard y Boston, donde paulatinamente comenzó a orientar sus estudios a la poesía barroca y al llamado barroco tardío. De estas investigaciones dan cuenta decenas de artículos y capítulos de libros de primer orden. Fue en una estancia en Princeton donde redescubrió la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, a la que dedicó décadas de estudio, mismas que se han concentrado en un notable volumen titulado Sor Juana a través de los siglos. Su gran pasión los últimos años de su vida fue Sor Juana. Buena parte de sus últimos años su gran pasión fue Sor Juana, pero era un hombre de muchos conocimientos y de muchas aficiones. Bueno, la música era una, pero yo diría que toda la poesía del siglo de oro era una de sus grandes pasiones. La historia de la lengua española, la lengua en sí, era otra de sus pasiones, y la métrica era la otra gran pasión del profesor. Sumamente reconocida fue su labor como traductor. Tradujo los textos latinos y griegos de los libros de Ernest Robert Curtius sobre la literatura en la Baja Edad Media, cuya traducción del alemán corrió a cargo de la doctora Margit Frenk. Las obras de Marcel Bataillon, sobre todo Erasmo y España, de quien el mismo autor aseguró que ese libro ya era más de Antonio Latorre que suyo, por la acuciosidad y exigencia que impuso. Marcel Bataillon vino varias veces a México antes de esa fecha que tú dices. Y pues conoció a Antonio, y la traducción que hizo Antonio del Erasmo y España se hizo en estrecha colaboración con él. Y luego, cuando fuimos a París,
mucho antes del 57, en el 51, 52, pues íbamos a casa de batallón con cierta frecuencia, vivíamos muy cerca, nos las arreglamos para vivir cerca. Y además íbamos a sus cursos en el Collège de France. Entonces hubo una relación muy bonita entre Batallón y Antonio. Como gran conversador, era un gran escritor, una prosa fácil, amena, sencilla. Nada más es leer Los mil y un años de la lengua española. No puede haber un tema más arduo que la historia de la lengua española y está contada como un cuento. Yo la he regalado a niños, a grandes, a ingenieros, a actuarios, y todo el mundo la disfruta. Y yo lo que le leí con mucho cariño y con, porque era muy agradable de leer, fueron Los mil y un años de la lengua española. En una edición, la primera, diseñada por Beatriz Trueblood, que era muy difícil de leer. Lo que hace Antonio es que va integrando tanto buenos ejemplos como apreciaciones, ¿no?, sobre Cervantes, sobre Lope de Vega, sobre Don Centop de Carrión, etc. Lo cual dio por resultado un libro enormemente legible que se lee como novela. Eso naturalmente lo convirtió en un bestseller y en un libro muy apreciado, no solamente por nosotros en México, sino en todo el mundo de lengua española. Esa es una aportación importante. En vida sumó más de 30 traducciones, la mayoría de ellas de tema histórico. Sus clases y seminarios sobre la literatura clásica española, en donde se analizaban textos de Garcilaso de la Vega, Góngora, San Juan de la Cruz y Sor Juana, entre muchos otros, impartidos a lo largo de muchos años, formaron a un número muy amplio de estudiosos y escritores. Y era un profesor que nos hacía discutir muchísimo. Y el que no leía, pues estaba perdido ahí, porque nada de expositor, nada de maestro dictador, como yo les digo, ¿no? Sino maestro discutidor. Siempre estaba discutiendo y nos ponía a sufrir, porque hacía preguntas muy directas. Digo, los que queríamos, las aceptábamos y tratábamos de contestar. Quizás la mayoría ni caso hacía y ya, pero los que estábamos metidos, padecíamos. Era radical en sus críticas, no nos dejaba pasar una coma mal puesta, un error en el uso de una palabra. Allí no se tentaba el corazón para criticarlo a uno, lo cual era muy formativo. Yo creo que todas estas generaciones que estudiamos en más o menos en aquella época y después, y que por obligación teníamos que colaborar con la nueva revista de Filología Hispánica, toda esa enseñanza de Antonio fue enormemente formativa para todos nosotros. Nos dio una disciplina, nos dio la posibilidad de la autocrítica, y a la vez era un individuo enormemente generoso, es decir, una personalidad muy compleja. Dejó con sus artículos, estudios y traducción una obra generosa para nuevas generaciones de investigadores que desborda sabiduría y conocimiento. Hay una cosa que creo yo haber descubierto y que tengo la impresión de que nadie había visto, que es la enumeración de las cosas que hizo Sor Juana en lo que se llama la conversión, que en los dos últimos años de su vida dejó los libros y dejó todo y se entregó a la penitencia y a la meditación y a ser buena monja. Porque entonces hizo una confesión general, se desprendió de sus libros, repartió no sé qué. Hay que ver el orden de los factores. Porque ahí hay esta hambre que hubo en México, los desórdenes que hubo en 1692, el motín que fue el pretexto para que el arzobispo se pusiera a dar limosnas para aplacar a la gente, y una de las cosas que hizo fue tomar con su autoridad de arzobispo la biblioteca de Sor Juana, venderla, obviamente mal venderla, y entonces viene todo lo demás. Sor Juana se queda ya sin nada, se queda sin razón para seguir viviendo. Lo que sigue ya entonces es un suicidio.
Estos dos años son un lento suicidio de Sor Juana. También es muy característico que viene una epidemia. Es muy raro que se hable de una epidemia que cayó solamente en el convento de Sor Juana. Parece muy raro. Pero, en fin, hubo monjas enfermas. Sor Juana atendió a las monjas. Se entregó. Con esperanza de contagiarse. Pues, afortunadamente le sucedió y se murió pronto. Era lo que quería Sor Juana. Ahí está la cosa. La biblioteca de Sor Juana era el centro de su vida. Se lo quitaron. Su razón de vida. Su pasión era la verdad. Sí, el conocimiento, sí. Esa es una... Para mí esa fue la lección más importante que recibí de él. La lección ética. El poema llamado Primero Sueño, de Sor Juana Inés de la Cruz, es en palabras de Antonio Latorre, su obra maestra, sólida y reluciente como cristal de roca. Es evidentemente una obra del final de su vida. No está, el Primero Sueño no está en el tomo, en la Inundación Casálida, está en el volumen segundo, que es de 1692. En 1692 faltan apenas 3 años para que muera Sor Juana. De manera que si ponemos, pensamos que el Primero Sueño se escribió entre 1690 y 1692, yo creo que andaremos cerca de la fecha, porque duró, yo diría, es una obra que por ley debe haber durado meses. Trabajó incansablemente hasta los últimos días de su vida. Esta fue la última entrevista que concedió a un medio de comunicación. Murió el 21 de octubre del año 2010. Hereda México la riqueza de su obra, vasta, extensa, profunda, impregnada de su enorme pasión por el conocimiento. We'll be right back.